Estamos hablando de un tema clave en Venezuela, pero que tiene un impacto global y regional. Hoy retomamos ese tema del conflicto entre Venezuela y Guyana, que por el, por el territorio del Esequibo. Primer, A primera vista, pareciera esa disputa fronteriza centenaria del territorio del Esequibo, que representa dos tercios de la masa terrestre de Guyana, pero solo el 15% de su población, y que además es una zona rica en petróleo y minerales. Según el experto en seguridad global, el conflicto es mucho más que esto. Se trata de un interés, se trata del interés por el Océano Atlántico, un dominio marítimo que posiblemente se encuentra entre los más fuertes en comercio ilícito y el más débil en seguridad marítima, Enrique. Sí, según el análisis del más reciente artículo de este experto eh, especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales, el Atlántico es una porción de agua privilegiada para que Irán, Rusia y China pongan a prueba su intención de crear un nuevo cinturón de seguridad marítima. Es que, Enrique, durante más de una década Irán ha estado equipando a Venezuela con armamento muy moderno, mire, drones de largo alcance, bombas inteligentes, misiles de crucero, cohetes y también barcos de combate. Estos sistemas de armas no están destinados a ser usados como de manera convencional, como uno pensaría de manera convencional militar, eh, sino en asaltos anfibios asimétricos, le llaman los, los expertos, como esas tácticas usadas que ya las hemos visto por los rebeldes hutíes frente a las costas de Yemen y el Mar Rojo. De acuerdo, Carla, con este artículo, estas potencias autoritarias ya han llevado a cabo media docena de ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán y el Océano Índico desde 2018 y aspiran a llevar estos ejercicios al Océano Atlántico. Y Venezuela puede brindarles el pretexto para hacerlo con el conflicto del Esequibo. Se está entonces preparando Venezuela para una guerra. Pues, esto es lo que se pregunta Joseph Jumire en este artículo, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y además analista de amenazas transregionales en el hemisferio occidental. Bienvenido y un gusto tenerla aquí en nuestra en la mañana de NTN24. Gracias, Calón. Gust gusto es mío. Pues, esa es la pregunta que usted se hace en este artículo que revela información mm. de la que no se conocía. Entonces, ¿está preparando Venezuela para una guerra? Es, es casi inminente, porque Venezuela ha preparado cinco años y muchos, cuando piensan esto, piensan que, bueno, es una fuerza de marra quebrada, es una fuerza de mar que no funciona es verdad para este viejo dicho militar que yo no estoy listo pero estoy más listo que mi vecino. Y en este caso, Guyana tiene no más de 3.000 efectivos militares, no tiene mucho más uh, habilidad militar, entonces ellos dependen de sus alianzas. Entonces ellos están yendo a Estados Unidos, están yendo a Inglaterra, están yendo a Francia para ver cómo se van a defender. Ahora el, el punto eh, importante aquí, cuando uno piensa en invasión, no es una invasión a nivel uh, Rusia-Ucrania, sería como más parecido a Crimea. Es una invasión no convencional, usando tácticos anfibios, usando espionaje, desinformación y ya. La única parte del Esequibo que tienen que capturar no es todo el Esequibo. Eh, eh, Guyana es 10 regiones, 6 de esos están en el Esequibo. La única región que le importa es Región 1, porque le da acceso del Caribe al Atlántico. Aunque, Josep, el territorio, dices, eh, eh, viene a pasar a segundo plano, aunque esa ha sido la propaganda de, del régimen con el referendo, sí. etcétera, por la lucha de que mis derechos ancestrales. Y sí, hay reservas de oro, de diamantes, incluso no solo petróleo, pero lo que importa es el, el Atlántico. Claro. ¿Sostienes eso? Mira, mira hay, este, hay este pensamiento de que a Venezuela le interesan los minerales o a Venezuela le interesa el petróleo. Hay una noticia, Venezuela ya tiene minerales, Venezuela ya tiene oro, Venezuela ya tiene petróleo eh, y Venezuela no ha podido manejar eh, ninguno de sus recursos porque su sistema de gobernanza es un fracaso total. Lo que ellos quieren y no más que lo que Venezuela quiere, lo que Rusia y e Irán quiere es conectar todos los conflictos que han hecho en la otra parte del mundo usando una nueva red marítima para conectar el Atlántico al Caribe. Si miramos a Ucrania, si miramos a, a Israel, esos conflictos te, te tienen un factor de dominar común. Que es todos esos conflictos han cambiado la forma que el comercio internacional se mueve. En el caso de Israel, el congelamiento del Mar Rojo por parte de los ataques anfibios de los Houthis ha empujado por lo menos 16% del comercio que estaba yendo de Asia a Europa para pasar por Sudáfrica. Lo único que les falta es conectarlo con el Caribe y en eso ven el conflicto de Guyana la oportunidad para hacerlo. Eso que nos está diciendo Joseph es muy delicado, porque además es, es, estamos hablando de un aliado mm. de estas potencias totalitarias como son Rina, eh, Rusia, China e Irán mm. con Venezuela. Mm. Es decir, ese es el acercamiento de estos regímenes con Latinoamérica y el occidente. Venezuela, ese es el papel. ¿Y qué papel juega Colombia también ahí? Mira, antes de eso, Vina, cuando Estados Unidos hizo un sobrevuelo de Georgetown con dos F-18... ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Sí, Estados Unidos pidió firmes a, a Guyana para hacer un sobrevuelo de su capital con dos aviones eh, muy poderosos de F-18. ¿Por qué? Porque sabían que ya estaba en camino potencialmente un uh, buque iraní, un buque militar iraní. Es potencialmente que también están en camino dos buques de guerra rusas. Entonces Estados Unidos está eh, recibiendo esa información y no quieren este conflicto. Entonces están tratando de alguna forma mostrar fuerza. Ahora, Maduro, ¿qué va a hacer? Maduro va a mostrar fuerza con sus alianzas. Él va a llamar a Honduras, él va a llamar a Colombia, él va a llamar a Cuba. Él va a tratar de mostrar que él tiene la ventaja política en este conflicto. Mira, ya, ya, ya lo está haciendo. En las negociaciones, él llamó al presidente Petro para que él, en su momento, su canciller, le acompañe en las negociaciones y los guayaneses empezaron a ponerse sorprendidos que tantos países estarían dispuestos a defender a Maduro en una acción militar contra su país. Entonces ellos se quedaron como que, ¿qué pasa con este uh, acuerdos de paz? ¿Qué pasa con todo lo que mm. América Latina habla que no quieren conflictos? Porque uh, este señor, señor Maduro, está preparando un ataque militar y parece que América Latina se está quedando callado. Por cierto, yo hay otra coyuntura. ¿Cambia el cálculo militar de Irán tras la muerte del presidente Ibrahim Raisi? No, no necesariamente porque... Uh Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, es una posición mucho más simbólico, porque eh, Irán no es una democracia, es un país teocrático, y la persona que maneja todas las decisiones militares, estratégicos en el campo internacional, es literalmente el líder supremo. Y el líder supremo no ha cambiado, el líder supremo ha sido lo mismo desde los años 90. Entonces yo creo que la dirección que Irán va a ir va a ser lo mismo, lo único que cambia es potencialmente, una, va a haber unas elecciones, un escenario político, y Raisi sí estaba siendo considerado ser el reemplazo del líder supremo, ya está grande, creo que tiene 88 84 años, entonces en ese escenario hay algunos cambios interior de Irán pero la dirección que ellos están yendo no va a cambiar para nada no cambia. Me preocupó mucho Joseph lo que dijo al final de esta respuesta anterior y es que Estados Unidos se está quedando callado ante esta gran amenaza de cómo estos regímenes, estas potencias se quieren tomar el Atlántico como lo están tratando de hacer en el Medio Oriente. Mira, la pregunta clave, y eso es una pregunta que toda América tiene, tiene que hacer y también tiene que hacer el Congreso de Estados Unidos con el presidente Biden, ¿cuál fue el acuerdo de Doha en Qatar? Porque en octubre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, sus, eh, su, sus enviados, eh, creo que fuera Jake Sullivan, eh, hizo una negociación con el régimen de Maduro supuestamente sobre elecciones, pero lo que sabemos ahora es desde septiembre, el mes anterior, septiembre de 2023, Maduro empezó a escalar no solamente el ámbito político con su referéndum, pero el ámbito militar eh, en sus acciones contra Guyana. Entonces, la pregunta clave es si hablaron de este tema, si el gobierno de Estados Unidos habló este tema con el gobierno de Venezuela y si es que lo hablaron, en qué se quedaron. Porque en ese momento, en octubre de 2023, ya se sabía por parte de Guyana, por parte de Estados Unidos, se sabía que Venezuela potencialmente estaba preparando un ataque militar a Guyana. De hecho, los ejercicios que se han hecho eh, con buques pues son buques artillados ni siquiera es de que estén mm. eh, eh, desarmados no yo sé sí mira todo ese armamento que que Cala mencionó todo ese armamento de drones de, de lanchas rápidas de, de cohetes de misiles todo eso está diseñado para hacerlo de una forma muy específica y, y, y lo dijeron en la introducción los Houthis han perfeccionado este este táctica de asaltos anfibios asimétricos o sea ellos usan lanchas rápidas para poder molestar los buques más grandes usan los drones para hacer sobrevuelo de su territorio y después tratan Traten de jalar el buque a cierto eh, punto de frontera marítimo para después decir que están violando los espacios. Y, y eso es una táctica que lo han usado durante todo el Golfo de Yemen desde 2018 y lo empezaron a usar con mucho más intensidad eh, después del octubre de 2023. Y efectivamente congelaron un comercio. O sea, Egipto, creo que su Producto Interno Bruto está cayendo 40% porque congelaron todo ese, ese flujo de, de tránsito comercial en el Mar Rojo. Sí. Pues una denuncia muy preocupante y le agradecemos a Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para la para una sociedad segura y además analista de amenazas transglobales, regionales en el hemisferio occidental, por acompañarnos. Muy amable, gracias. Gracias, Carla.